el Salmo 40. Odiar no es de Dios. Oído. Odiar no es de Dios. No debemos odiar. Pero qué horrible es esperar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos odian esperar? ¿A cuántos les gusta que lo den esperando? ¿A cuántos les gusta estar en una sala de espera? A nadie le gusta esperar. Todos queremos que las cosas sean rápidas. Ayer estaba en la entrada de la urbanización porque iban a recodificar los controles de abrir los portones, el portón de entrada a la urbanización. Y había una cola y llega un señor aquí y me dice, voy detrás de ti. Y bueno, yo estoy pensando que él va detrás de mí y resulta que terminó delante de mí. Y terminó entregando el control primero que yo, y terminó resolviendo su asunto primero que yo, porque no tuvo la paciencia de esperar su momento. Aló. No tuvo la paciencia para esperar su hora, y entonces se adelantó y se apresuró. Cuando yo llego cuando me llega mi turno, no, yo estoy parado y le digo, y él viene y me responde, no vale, tranquilo, que lo que estoy echando broma aquí, echando broma. Y él ya había tomado su lugar, ya había resuelto su asunto, y yo me quedé mirando para los lados. A todos nos pasa que esperar, escucha, esperar que Dios se mueva, a veces es especialmente muy incómodo. Esperar cuando usted ora, usted le pide a Dios, Señor, yo quiero que tú muevas tu mano y que tú obres, Señor, a mi favor. De repente te das cuenta que la respuesta no llega. Que pareciera y te preguntas, Dios como que no me escuchó. Dios no me responderá. ¿Será que las circunstancias van a cambiar? ¿Qué va a pasar? Y nosotros vivimos en una cultura que hacemos todos los esfuerzos por evitar, hermano, eliminar la espera en la vida diaria. Nuestra cultura es así. Nuestra cultura procura eliminar la espera en la vida diaria. Por eso es que existen cajeros automáticos. Por eso es que se creó la transferencia. Por eso es que bueno, no aquí en Venezuela, pero en las estaciones de gasolina hay pagos a través de ventanillas, en Farmatodo y Farmahorro y en McDonald's, y se crearon las taquillas externas para el servicio, todo para evitar la espera diaria. Ahora, el Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo lo esperó? ¿Cómo? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice, necesito que mueva la mano, y me hizo sacar, o sea, dio la orden. Pacientemente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor. El salmista estaba clamando, iba acá, desde un pozo.
llamado desesperación. Hay un pozo llamado desesperación, y allí estaba el salmista y él oró. Y dice que el Señor dio la orden y lo hizo sacar de ese pozo, del lodo cenagoso, y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Puso nuevo en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Yo quiero compartir esta palabra que la he titulado En la sala de espera. Y quizás usted esté allí ahorita. Todos estamos aquí. Algunos estamos esperando que el Señor sane nuestro cuerpo. Estamos esperando un milagro de sanidad. Estamos esperando que Dios haga una obra extraordinaria con nuestra salud. Algunas y algunos están en la sala de espera esperando un esposo, esperando una esposa, una pareja, y están orando: Señor, envíame mi esposo, envíame mi esposa, mándame mi ayuda idónea. Algunas mujeres están orando: Señor, mi costilla, mi costilla, mi costilla, mándame mi costilla, Señor. Aló. No disimule, ahí como diciendo: ay, yo no. Tú eres la primera que estás clamando y estás orando. La única mujer de la iglesia vida abundante que no ora para que Dios le mande su costilla es Plácida. Porque ella es que se casó con el Señor. Ya que le aparece un catillo así como grande para que tú veas. Algunos están esperando un despertar en la iglesia. Y están orando: Señor, anhelamos un avivamiento, anhelamos un poder de Dios, anhelamos transformaciones, anhelamos multiplicación, anhelamos, Señor, tantas cosas dentro de la iglesia, las anhelamos y las estamos esperando por años. Algunos están esperando que Dios traiga a ese hijo que se fue de la casa, a ese hijo rebelde, a ese hijo que tiene el corazón endurecido, a ese hijo apático, a ese hijo indiferente. Y esa mamá está orando, ese papá está orando. Algunos que están desempleados acá están esperando que Dios abra puertas de empleo, que Dios resuelva esa situación económica que están viviendo, y están clamando y están en la sala de espera, están aguardando al Señor allí, esperando pacientemente. Quizás algunos están desesperados, otros están angustiados, otros están que tiran la toalla. Algunos están esperando una reconciliación, están esperando la restauración, están esperando un milagro. Y sí, en estos días yo también me he encontrado allí. Yo soy de los que está sentado, y yo le tengo una buena noticia. Esta mañana, mientras me bañaba, el Señor me dijo: dile a mi pueblo que el doctor ya llegó. Dile a mi pueblo que el médico por excelencia ya llegó. Dile a la iglesia que ya yo he llegado, que yo llegué, pero que a cada quien le va a tocar su turno en su momento, y que tienen que esperar, que tienen que aguardar,
ya no llegué, que la visitación llegó, que ya el Padre ha llegado a casa. Pero tenemos que tomar una determinación, y la determinación es pasar ese tiempo de espera gritando y pataleando, o esperar de la manera correcta. No podemos desperdiciar la espera. Tú y yo nos tenemos que convertir en expertos en esperar. Usted y yo nos tenemos que convertir en expertos esperando. Usted dirá, oh, pastor, tantos años, tanto tiempo, tantas situaciones que me ha tocado vivir. Bueno, te toca convertirte en un experto en esperar. En la Biblia hay un personaje que yo admiro, respeto y me le quito el sombrero, porque es una persona que desarrolló esa habilidad, esa capacidad. Su carácter, oído, su carácter fue forjado en espera. Ese hombre se llama Moisés. La Biblia dice que Moisés era un experto esperando. Desde que nació le tocó esperar, porque cuando Moisés nació, el faraón decretó, por causa del temor a la multiplicación de Israel, porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 1 que Moisés, el pueblo de Israel, se multiplicaba de una manera extraordinaria, y faraón dio un decreto que todos los hijos varones que nacieran de las mujeres hebreas tenían que ser sacrificados. Y nació Moisés, y su madre lo tuvo oculto en su casa hasta que fue destetado. Dice que Moisés creció allí, en ese tiempo de espera, de ansiedad, bajo esa presión de la sentencia de muerte. Luego le tocó, oído acá, le tocó tener que esperar ser rescatado. Recién nacido dentro de una canasta de junco que lo colocó su mamá y lo soltó en el río Nilo. Allí en ese río a Moisés le tocó esperar que alguien se apiadara de él, que alguien lo recogiera, y Dios tenía preparado algo grande para Moisés. Dios le despertó y preparó a la hija de Faraón y la colocó, oído esta palabra, por favor, la colocó en el tiempo preciso, en el lugar preciso, a la hora precisa, en el tiempo determinado por Dios, porque Dios tiene su tiempo determinado, cronometrado exactamente. Alabado sea el nombre del Señor. Aplaudes, está aquí. Aplaudes, está aquí. Moisés era muy pequeño para recordar ese momento de espera, pero Moisés le sirvió a manera de vistazo durante toda su vida esa experiencia. A Moisés, oído acá, después de asesinar a un hombre, ya Moisés era adulto, y Moisés, el Señor comenzó a despertar el propósito dentro de él. Moisés quizás no supo interpretar el propósito de Dios en su vida, y tomó decisiones fuera de lugar, tomó decisiones fuera de tiempo, tomó decisiones sin haber esperado el momento preciso.
un egipcio. Lo asesinó porque el egipcio estaba maltratando a un conciudadano de Israel. Y él sintió un celo y fue y lo asesinó. Y luego le tocó tener que huir a una tierra llamada Madián. Y allí le tocó esperar, oído acá, esperar 40 años. ¿Está aquí? ¿Está aquí? 40 años de su vida. Papi, si tú me le puedes quitar frecuencia, porque está demasiado, tiene demasiado brillo. Y entonces, wow. Yo tengo ya 50 años, papá, y no me quiero quedar solo. Ahí. Fine. 40 años de su vida. Lo dice Hechos capítulo 7, verso 30. Hechos 7, 30 dice. Pasado 40 años, ¿cuántos años? 40 años de haber huido por causa de haber asesinado al egipcio. Pasaron 40 años, dice que se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. O sea, a Moisés se le pasaron 4 décadas de su vida esperando que algo ocurriera, o por noticias indicando que podía volver a salvo a casa, que podía regresar a la tierra de Egipto. Pero Dios no lo hizo como Moisés lo pensaba y como Moisés lo quería. Dios lo hizo a su manera. Dios lo hizo a su manera. Dios lo hizo a su manera. Moisés se encontró con la voz de Dios en una zarza. Moisés se encontró con la voz de Dios en la sala de espera. Tenía una misión. Tenía un propósito. Tenía un llamado, pero tenía que esperar. Tenía que aguardar. Tenía que aguantarse el tiempo necesario. Y cuando tú ves la vida de Moisés, 40 años vagando por un desierto junto al pueblo de Dios, cuando ves que tuvo que esperar todo el tiempo que tuvo que esperar para que Faraón diese la orden de que el pueblo saliera de Egipto, todo lo que tuvo que esperar, cuando él veía las señales y los prodigios de Dios, él decía, wow, Faraón me envió a llamar, no me va a dar la noticia de que el pueblo tiene que salir. Resulta que no era así. Dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Y la promesa del propósito entonces se retrasaba más. Pero Dios estaba obrando. Yo quiero compartir unas lecciones esta mañana que las tenemos que aprender mientras esperamos en Dios. Mientras usted espera, la primera lección que usted tiene que aprender mientras está en la sala de espera es que usted tiene que estar bajo una dimensión de contentamiento. Usted tiene que estar bajo una dimensión de contentamiento. Usted tiene que estar bajo una dimensión de contentamiento. Veamos a Moisés. Veámoslo en esta mañana. Vamos a estudiar la actitud de este personaje. Se encontró sin familia, se encontró sin posesiones en una tierra extranjera. Fue Moisés invitado a vivir con un sacerdote madianita,
y su familia. Jetro era un sacerdote madianita y fue invitado a Moisés a compartir con su familia. Moisés era un hombre formado en una cultura pagana. Moisés no sabía nada de Dios, aunque su mamá le había sembrado palabra. Su mamá le había sembrado la palabra cuando era un bebé. Le había sembrado el temor de Dios. Cosa que las madres siempre, las madres cristianas que temen a Dios, siembran en la vida de sus hijos. Amén. Porque las mamás, levante la mano, madres que están acá, por favor. Las madres marcan la naturaleza de los hijos. Amén. Los padres le dan identidad a los hijos, las madres le dan naturaleza. ¿Está escuchando? La naturaleza de los hijos se la da la mamá. El papá le da la identidad, pero la naturaleza se la da la mamá. Yo le doy gracias a mi madre porque ella sembró en mí la palabra. Amén. Yo conozco a Dios por mi mamá, que oró por mí, que me dio ejemplo de vida cristiana, de verla orar, de verla congregarse, de verla ofrendar, de verla diezmar, de hacer las cosas para Dios. Todo eso me lo enseñó mi madre. Y aunque la madre de Moisés había sembrado esos principios durante el tiempo que Moisés, pero usted dirá, pero Moisés era simplemente un bebé. Amada, amado, los niños reciben impartición desde que son embriones. La Biblia dice: mi embrión vieron tus ojos. Quiere decir que desde que el niño es embrión, ya entiende, recibe y es ministrado por la palabra, por la presencia y por la unción del Espíritu Santo. Así que aquí no hay ningún problema. Por eso es que el aborto es un homicidio. Abortar es cometer un crimen, es un asesinato. Usted está matando una vida. Pero tengo una semana, usted está matando una vida. ¿Aló? Ahora, la situación de Moisés no era perfecta, pero Dios escogió a Moisés y lo llenó de contentamiento. Y dice Éxodo 2:21 que Moisés accedió a morar con aquel hombre y Dios lo bendijo porque le dio esposa. Jetro le entregó una hija llamada Séfora, se la entregó como esposa a Moisés. Porque usted, hermano, y yo tenemos varias opciones. Usted y yo tenemos varias opciones. Usted puede esperar con ansiedad. El que espera desespera. Usted está esperando y se llena de ansiedad. Usted está esperando y se pone ansioso. Comienza a comerse las uñas, a alarse el cabello, comienza a morderse la mano, comienza a golpear el pie, comienza a sudar, se comienza a poner furioso. Usted puede esperar con miedo al porvenir. ¡Wow! La situación se está poniendo cada vez difícil, el problema se le está acrecentando y usted comienza a temblar, porque temblar es humano. Sentir miedo es humano. Sentir temor es humano. Esta carne tiembla, se paraliza, siente frustración.
ha oído acá, usted puede esperar y mientras espera, usted puede frustrarse, sentirse frustrado, usted puede sentir todo eso, es una opción, o usted puede esperar con alegría, con esperanza, confiado que Dios no lo va a defraudar, que Dios no lo va a dejar, que Dios no lo va a desamparar. ¿Sabe qué es tremendo? Estar en la sala de espera para que el pediatra atienda a los niños. ¡Ay, mamá! Dígame si el muchacho es como era de muerto. Inquieto. Y tú estás en la sala de espera, allí esperando que llegue el pediatra. Y ese muchacho brinca, patalea, llora. Y tú no hayas que hacer, te jalas el cabello. Dios mío, dame paciencia. ¿Ah? Y empieza a orar, Señor, atiende este muchacho. Dios mío, y le das el teléfono, y le das el bendito muñeco que llevaste ese día, y le das el carrito, y le das la torta. Mamá, quiero orinar. Y son como 40 veces que lo llevas al baño. ¿Aló? Y lo llevas para el baño. Y lo que te quiero, ahora quiero tomar agua. Y dame jugo. Y llévame ese mamá, cómprame una torta, mamá. Convirtiendo pobre, ya te está empezando a poner verde. ¿Aló? Porque hay niños, hay dos tipos de niños, hay dos tipos de niños que esperan en la sala: los que gritan, los que lloran, los que tiran los juguetes, los que patalean, los que son groseros, los que se comportan con rabietas. ¿Aló? Pero hay algunos niños que son tranquilos. Yo me imagino a Elías esperando ahí que lo atiendan ese día. Es así, que tiene un temperamento melancólico con flemático. Elías tiene un temperamento melancólico con flemático. Entonces, imagínate a Elías esperando y Mildred ahí sentada. Más bien Mildred lo muere. ¿Estás aquí, muchacho? ¿Estás vivo? Respira otra vez. Ese tipo de niño, ajá, el médico lo atiende, igualito. Y la espera se hace suavecita. Pero con el que patalea, con el que es rebelde, con el que es grosero, con el que maldice, con el que te hace pasar la vergüenza, la espera se hace más larga. El médico lo va a atender igual, pero la espera no tiene nada grato. Ahora, usted no tiene que estar feliz con la espera. Usted no tiene que estar feliz con la espera, pero usted puede escoger el contentamiento. Estar contento, tener contentamiento. Una cosa es conformarse, otra cosa es tener contentamiento. Usted tiene que renunciar al conformismo. Usted no puede conformarse. Hoy usted vive en un ranchito, una casa de madera, con techo de zinc, y usted está contento allí, pero usted no se puede conformar. Usted tiene que creer que el Dios que le dio a usted ese techito de zinc y esa casa de madera es el mismo Dios que le puede dar una casa de bloque, bien frisada, bien bonita, si usted se lo propone. Si usted se lo propone.
Una vez, viajando a una reunión en Barquisimeto, el autobús salió del Nuevo Circo, el viejo Nuevo Circo, donde salían los autobuses hasta el centro y oriente del país. Y yo me monto en el autobús. A las 12 en punto me siento en un asiento, no me sentía cómodo. Pero yo tenía como una impresión en mi espíritu. Y yo desde que ese autobús, desde que me sentí allí, mi espíritu oraba y estaba en comunión con Dios. Y toda esa carretera hasta que llegamos a un lugar que se bajó una persona, y yo me levanté rápido y me senté en el asiento que la persona desocupó detrás del colector. Allí me senté, solito. Pero yo no podía dormirme y yo oraba y yo no sé, mi espíritu iba clamando y en comunión con Dios. Pasando la montaña de Sorte, allí en Chivacoa, el autobús se estrella contra un camión que estaba parado, accidentado a mano derecha. Y yo siento el trancazo y como todo el amasijo del autobús se viene y me aplasta entre el asiento. Y yo veo cuando el colector salió como Superman, volando en los aires. Por el parabrisas del autobús, y vi cómo el chofer quedó entre el volante en un rincón. Yo vi cómo una señora salió desde atrás volando y se clavó contra el vidrio que dividía el volante, la parte de la cabina del chofer con los asientos de atrás. Y yo vi cómo un guardia nacional salió volando y se estrelló. Vi la señora que iba sentada en el asiento de al lado, que le clavó la cabeza al vidrio y la cabeza se le puso como un balón. Y yo vi todo eso. Y yo cuando estoy viendo eso, yo entendí que Dios me guardó. Cuando yo salto del autobús, por el frente del autobús, escucho una palabra del Señor que me dice: todavía no es tu tiempo, todavía no es tu hora. Escuché esa palabra y me tocó tener oído acá, me tocó tener entonces que esperar, porque Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. A mí me tocó tener que vivir esa experiencia y me tocó tener que pasar por ese proceso y comprendí, oído acá, que no siempre, escúcheme, la lección que Dios me dio fue esta: hijo, el que te da para viajar en autobús, te puede dar también para viajar en avión. Pero entonces yo era conformista. A veces tenían dinero y yo decía: no, ¿para qué? Yo mejor me echo mi viajecito por autobús, es más bonito, está muy rápido, y unas tonterías que tenía en la mente. Y yo tuve que aprender a romper con el conformismo. Eso de que no, yo me acobijo hasta donde me alcance la cobija. Bueno, la cobija tuya no es la cobija que tú usas. Tu cobija está en el Salmo 91. Y el Salmo 91 dice que la cobija de Dios, el abrigo del Altísimo, no te duermas, papá, no te duermas, mamá, no te duermas. El abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente, es amplia y es grande y es poderosa. Y esa es la cobija que nos arroja el Señor. Primera de Timoteo, mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 6. Ahí está una palabra poderosa. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Usted tiene que ser una persona que tenga contentamiento. Hoy, alégrate con lo que tienes. Hoy, regocíjate con lo que tienes. No maldigas, no reniegues, no abras tu boca para quejarte. Dale gracias a Dios por lo que tienes hoy, porque mañana te irá mejor. Mañana la cosa será mejor.
cuida tus generaciones correctamente. Mientras estás en la sala de espera, cuida tus generaciones correctamente. Los 40 años de Moisés en Madián no fueron improductivos. Moisés no perdió el tiempo. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Tuvo dos hijos. Hechos 7:29, por favor. ¿Ah? Tuvo dos hijos. Y esos dos hijos se dedicó a cuidarlos. A cuidarlos. Dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Dos hijos, Gersón, y no recuerdo el nombre del joven. Pero Dios le dio dos hijos. Y Moisés durante 40 años, ¿sabe lo que hizo Moisés? Esos 40 años se dedicó a cuidar su generación. Ahí estaba, cuidando a sus muchachos. Le doy gracias a Dios por la vida de la pastora, por la vida de mi esposa, que levantó estos dos muchachos, que no son perfectos, no son perfectos. A veces las iglesias creen que los hijos de los pastores son perfectos, o que tienen que ser perfectos. No, porque es el hijo del pastor, es el hijo de la pastora, tiene que caminar. No, papá, ellos son de carne y hueso y un poquito de pescuezo. Se equivocan, cometen errores, fallan. Nos ha tocado tener que levantar a nuestros hijos desde cero, cuando se han desanimado, cuando han fracasado, cuando se han enamorado incorrectamente. Cuando hemos tenido que disciplinarlos. Pero en la sala de espera del cumplimiento de la promesa de Dios para la vida de ellos, lo hemos cuidado. Y hoy por hoy le doy gracias a Dios porque mis hijos sirven al Señor. Amén. Amén. Y eso es una felicidad y una alegría. Que con sus defectos, fallas y errores, aman a Dios. Y sirven a Dios. Y se van a casar en el Señor. Y van a formar familias en el Señor. Y sus hijos van a adorar a Dios también. Y van a servir a Dios. Y van a exaltar al Señor. Y van a ser una generación poderosa. Amén. Lemuel se quiere casar ya. La palabra poderosa dice, porque si alguno no provee para los suyos,
tus hijos espirituales. Cuidar los discípulos que el Señor te da. ¿Aló? Usted no tiene que estar cuidando rebaño ajeno. Usted tiene que cuidar su rebaño. ¿Aló? Cuide su rebaño. Cuide su tribu. Cuide sus generaciones. Cuida mientras espera la bendición. Tercero, mientras usted espera y está en la sala de espera, usted tiene que trabajar duro para la conquista. ¿Qué tiene que hacer? Trabajar duro para la conquista. Moisés, mientras esperó esos 40 años, no se quedó de brazos cruzados. ¿Cómo pasó Moisés sus días en Madián? Mientras esperaba que Dios revelara su plan. Dice la Biblia que andaba paseando. ¿Ah? Andaba buscando respuestas por internet. Tomando las cosas en sus propias manos. Ponme Éxodo capítulo 3, verso 1. Moisés no andaba haciendo TikTok, perdiendo el tiempo. Moisés no andaba metido en casa ajena, chismeando. ¿Aló? Moisés no andaba en la iglesia murmurando, perdiendo el tiempo, vagueando en las esquinas. Mire lo que dice la Biblia. Apacentando Moisés las ovejas de Jehová su suegro. ¿Qué estaba haciendo Moisés, señores? Pastoreando ovejas, trabajando duro. Estaba ocupado. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jehová su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Pastorear un rebaño, llevarlo hacia el lado donde Moisés llevó el rebaño, no era tarea fácil. Implicaba riesgos, aún la vida estaba en juego y en sacrificio. Pero Moisés no estaba sentado como algunos hermanitos en una hamaca, meneándose en una hamaca. Yo quiero trabajar por el Señor en una hamaca y un ventilador. Sabroso, sabroso que todo te caiga de arriba, sabroso que todo te lo lleve, sabroso que todo te lo solucione, sabroso que te depositen el bono sin hacer nada. Bono tricolor, bono marrón, bono verde, el bono este, la gente está esperando. Ay, escuchamos a una señora en estos días en un lugar. Ay, chica, y no nos han depositado el bono. De encontrarse con el Dios vivo desde la salsa ardiente.
estás a punto de experimentar tu salsa ardiente, de experimentar tu encuentro con el Eterno, de experimentar tu ascenso, de experimentar tu milagro, pero estás desesperado, estás angustiado, estás ocioso, no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Moisés estaba al cuidado de las ovejas y ese fue el entrenamiento que Dios le dio a Moisés. Oílo acá. Ese fue el entrenamiento que Dios le dio a Moisés. Hay personas que quieren ya de una vez púlpito, quieren que los pongan, que los reconozcan, reconocimiento de hombre, y no se dejan entrenar. No se dejan entrenar en el discipulado, no se dejan llamar la atención, no se dejan corregir, no se dejan exhortar, sabe tanto, pero que sabe tanto. ¿Ah? Mire, el mayor privilegio que Dios nos ha dado, hermano querido, es que nos colocó estas ovejitas a la tarde. Esta es la bendición más grande que Dios te dio. Y esas ovejitas te las dio el Señor para que tú escuches, para que tú oigas. Los fracasos más grandes de mi vida los he vivido por no escuchar. Los golpes más tremendos y contundentes que yo me he llevado en la vida, me los he llevado por no oír. Por no oír a la gente correcta. Personas que empiezan a construir una casa. Dios le dio una gracia a la pastora tremenda para diseñar. La pastora tiene una gracia para diseñar casas en esta casa. Y recuerdo un discípulo comenzó a construir. La pastora se le acercó y dijo: haz esto así, pon la casa así, hazla de esta manera, aprovecha bien el terreno. Porque hay gente que no habla nada. Ruge como león. ¿Aló? Ruge como león. Bueno, entonces, hay personas que dicen: es que los pastores se quieren meter en todo. No, es que te amamos, chicos. Queremos verte bien. Queremos que la bendición que Dios te dio la puedas disfrutar, te puedas gozar y te puedas alegrar. Y hay personas que fracasan por eso. Después nos dimos cuenta. ¡Wow! ¡Cucurucho! 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 Y así hemos visto gente fracasar. Mi esposa llamó a una muchacha y le dijo: ven acá. Dios me mostró que ese hombre con el que te vas a casar, yo lo vi entrando a la iglesia. Y cuando venía entrando, ese hombre parecía un animal, el hombre lobo. Dios me dio esa visión. Y te quiero decir que ese no es tu marido, no es el hombre de Dios para tu vida. Le entró por aquí, le salió por aquí. No escuchó la instrucción. Cuénteme qué pasó, pregúntame qué pasó. El desodorante la abandonó. ¿Se casaron? ¿No se casaron aquí? ¿Se fueron a casar a otra iglesia? Aquel apóstol del Señor los casó, los bendijo, porque en aquella iglesia se había gloria. Allá se había poder de Dios y unción de Jehová. Aquí no. Pastores metidos y un poco de calificativos. ¡Ja! ¡Aleluya! Pasaron unos meses
y la veo entrando domingo. Yo dije, o sea, verso 13, ahora pues, si has dado gracia en tus ojos, te
que están igual que tú, esperando. Ora por otros, clama por otros, intercede por otros, para que el Señor se mueva en la vida de ellos. Y cuando tú ves el milagro de la otra persona, tú dices, si Dios lo hizo conmigo, con él, lo va a hacer también conmigo. Si Dios me mandó casa, me da carro y tal, y a la vida cuando me toca, todo bien bello, ah, pero a mí no, ah, yo soy el hijo de la panadera. Y se llama favor.
y usted está bajo gracia y bajo favor. Usted puede vivir en el barrio más dorado y el barrio más terrible que puede existir. Pero cuando usted está bendecido por Dios, usted alumbra en ese lugar. Usted es luz en ese lugar. Los vecinos dicen, oye, pero ¿qué tiene este tipo? ¿Vale? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene esta familia? Esta gente es rara. Esta gente es extraña. Y yo lo veo prosperar y prosperar y prosperar y prosperar y prosperar y avanzan y están gozosos y están felices y están porque tú tienes la bendición de Dios. Y tú tienes un privilegio y es que el Señor, hermano querido, el Señor te ha llegado a visitar. Este es el año de la visitación gloriosa de nuestro Rey. Y Moisés fue diligente en erradicar la idolatría del pueblo.
quitando ídolos de su corazón. Esos ídolos a veces son los hijos. Esos ídolos a veces la mujer. Esos ídolos a veces es el hombre. A veces tu esposo se convierte en un Dios para ti. Y tú prefieres estar bien con él que con Dios. Eso de que la mujer le grita al hombre, ¡ah, que lo come!
porque por eso es que usted está llevando y llevando de culto. Porque usted no toma su lugar, usted no se amarra los pantalones, usted no se para firme, usted no hace lo que tiene que hacer en la casa. Y la mujer toma el lugar. Hoy estoy celebrando que Dios me va a dar la victoria.